estudio realizado por la Asociación de Anunciantes Nacionales de Estados Unidos y la empresa de detección de fraudes WhiteOps alertó que en 2019 las empresas gastarán 5.800 millones de dólares en la compra de anuncios para Internet que serán vistos por bots en lugar de humanos, de acuerdo con The Wall Street Journal. Sin embargo, esta cifra es 11% menor que lo que se perdió el año pasado por este concepto, ya que las firmas de detección de fraudes han creado tecnologías para identificar y bloquear a los bots, es decir, programas de computadoras que emulan los movimientos humanos de un mouse y sus clics, lo cual da la impresión de que personas están visitando algún sitio, aunque esto ha provocado un aumento en el costo de los anuncios. Según el estudio citado por The Wall Street Journal, los esquemas de fraude y publicidad ahora son más complicados de detectar en otras plataformas como aplicaciones o televisiones conectadas, ya que en ellas no se permite correr el código JavaScript con el cual se verifica si las visitas son reales o no. Los 5.800 millones de dólares que detectaron la Asociación de Anunciantes Nacionales de Estados Unidos y WhiteOps representarán el 3% de lo que se gastará en publicidad digital a lo largo de 2019, es decir, 333.250 millones de dólares. Mi cuenta de Twitter es @josé_perales y en Facebook y YouTube me pueden encontrar con mi nombre.